con la presencia del secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, doctor Gerardo Arturo Hernández Tenorio, y autoridades municipales, se llevó a cabo la toma de protesta de los dirigentes municipales del FESTE, quedando al frente el doctor Roberto Gobea Morales. ¿De la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado? ¿En este sindicato están reunidos varios sindicatos? ¿Cuáles son? A nivel nacional son 97 sindicatos son sindicatos de instituciones federales. Y aquí a nivel estatal, el Comité Estatal de FESTE está conformado por 33 sindicatos. ¿El día de hoy cambio de Cambio del Comité Directivo Municipal? Se hizo ya la renovación de todos los comités directivos municipales. Y bueno, estamos ahorita en lo que son la toma de protesta de cada uno de los comités directivos municipales. Aquí en Río Verde quedó el doctor Roberto Gobea Morales como secretario general del Comité Directivo Municipal de FETS. ¿Cuál es la finalidad de este sindicato? Bueno, la Federación de Trabajadores del Servicio del Estado a nivel nacional pues tiene en relación a lo que son prestaciones como el incremento salarial, sobre todo el trabajar de manera conjunta con los demás sindicatos en lo que se refiere a eventos de capacitación, a lo que se refiere a la renivelación de los tabuladores de cada una de las dependencias, sobre todo ahorita en la situación de aquellos trabajadores de contrato que se encuentran laborando en estas dependencias de federales y que están distribuidas en todo el país, pues ver precisamente que a partir de enero del próximo año se les otorgue ya la seguridad social a los trabajadores de contrato que a la fecha no han disfrutado de esta prestación.